Para nosotros es un placer entrevistar a don Salvador Cerezo. Es un gran financiero y escritor, sobre todo por los dichos populares. Él es de Murcia y la verdad es que nos ha encantado. No queríamos abordarlo, pero me ha superado la fuerza de retenerme por... Lo miraba y decía, ¿lo entrevisto o no lo entrevisto? Sé que usted tampoco... Bueno, pues tenía muchas ganas de hablar hoy, pero yo por lo menos tenía que saludarle y darle la enhorabuena por toda su trayectoria profesional, con sus libros populares, que me encanta y que, bueno, le doy la enhorabuena. Y muchas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que uno de sus libros, yo recuerdo, en San Pedro Alcántara, que se presentó en el Hotel NH con mucho éxito, y bueno, que dentro de su trayectoria, no sé si es la finanza, ¿tiene algo que ver con los dichos populares o el popular con la finanza? No tiene nada que ver, es un mundo totalmente diferente y de hecho ya he abandonado el tema financiero y ahora me dedico a escribir solamente. ¿Qué está ahora? Cuénteme, que adelánteme de eso. Bueno, he hecho una segunda edición de dichos populares, ahora son 650 dichos y ahora estoy haciendo un ensayo sobre el mundo de relaciones de pareja y después se va a hacer una novela. La verdad es que hoy día yo me replanteo muchas veces cuando hablan, dice, por ejemplo, que los catalanes quieren prohibir en las, ahora que ya estamos en Cuaresma, en Semana Santa, que quieren prohibir los dichos y las palabras andaluzas en lo que son los temas de cofradía, de hermandades y tal. ¿Qué le parece a usted este tema? Hombre, realmente no estoy de acuerdo, porque España tiene una cultura histórica fenomenal y es una pena que se pierda, pues es una fuente inagotable, totalmente. Pero bueno, los catalanes ya sabemos, ¿no? Que ellos van a su aire y quieren separatismo y dispuestos a romper son todos. Qué bonito hoy esta cena que hemos tenido de aniversario con Vanessa y muchas personas, no solo belga, hay holandeses, flamenco, también ingleses y españoles como nosotros, que somos españoles. Curioso, ¿verdad? Todo esto, ¿no? Que las culturas se tienen que hermanar siempre. Así aprendemos muchísimo más. Muchísimas gracias, no quiero hoy tampoco detenerlo mucho. Sí que me gustaría cuando termine su libro que viniese a la tele a presentarlo. Para mí sería todo un placer, Salvador, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.